d'autres bonnes manières. C'est tout pour moi, moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenidos a un nuevo programa de Para Contarte Mejor. Estamos en esta costanera maravillosa de Carmen de Patagones, con un poco de vista de Viedma, una jornada fría, pero soleada, hermosa aquí en la comarca. Hoy te vamos a mostrar un montón de cosas chiquititas para que compartas con nosotros, porque aquí en la comarca la movida es enorme, hay de todo. Vamos a la Ochava Restobar y vamos a disfrutar del Club del Queso. ¿Alguna vez escuchaste hablar del Club del Queso? Vamos a verlo y después te muestro lo que tengo puesto y todos los avances del programa. De vinos hablamos de tintos y de blancos, y después están todas las cepas. Los queseros tenemos pastas prensadas o quesos de molde, y pastas hiladas o quesos cocidos. Pasta hilada, la más conocida es la mozzarella. Es un queso que una vez que obtuvimos la cuajada va a una amasadora, se le empieza a agregar vapor y esa cuajadita está toda cortada en un proceso que dura unos 40 minutos más o menos, termina siendo como un bollo de pizza. El origen de la pasta hilada es italiano. Y lo único relevante histórico de la pasta hilada, como nota de color, digamos, es que los italianos descubrieron que cocinando una pasta de queso, el queso se transformaba en algo impermeable. Entonces le permitía a ellos hacer bolsas de queso. El primero que vamos a degustar ahora es un queso de receta italiana, se llama embriago. Se compra en Italia como ubriaco, quiere decir borracho. Como el queso antes pasó por la pileta de salmuera, la pasta prensada en la boca va a ser saliva espesa, ¿sí? Y va a ser quesos que tienen retrogusto. Es por el fiambre, no por el queso. Vamos a ver ahora, sírvanse, ¿eh? Pesa aproximadamente 900 gramos y tiene agregado 20 pesos de costo de envío hasta Viedma. O sea, son 370 pesos entregados en la puerta de la casa de ustedes. ¿Sí? A los socios, muchas gracias por venir. A los nuevos socios, muchas gracias por venir también, los espero. ¿Eh? No, ya está cortado así. Si es grande, puede decirme que corté grande. Thank you.
Bueno, después de disfrutar de este encuentro maravilloso en la Ochava Restobar, que acordate que está en Sarmiento 222 de la ciudad de Viedma, te voy a mostrar lo que tengo puesto. Se vienen las ruanas, se vienen los ponchos, estoy vestida como siempre por Juana la Loca, toda la ropa de Sofía de Sarcani, cancherísimo. Ahora voy a hacer un esfuerzo y te voy a mostrar bien lo que tengo puesto, pero mirá lo que es esta ruana, divina, de Sofía de Sarcani. Preciosa ruana, calentita, con una lanilla espectacular para que puedas disfrutar de este invierno en la comarca. Y este conjunto, que es para la noche, súper arreglado, te lo puedes poner con un saquito, con una campera de jean, divino, pantalón amplio, cómodo, con un detalle divino acá de los botoncitos. Hermoso este pantalón con esta remerita, esta blusa preciosa de Sofía de Sarcani. Acordate que Juana la Loca está en Belgrano 234 de la ciudad de Viedma. Mi pelo, como siempre, Bojo Peluquería. Marce Chirico, que me deja el pelo precioso. Bojo Peluquería, que está en Buenos Aires 569 de la ciudad de Viedma. Las chicas salen a caminar con este frío, por Dios. Qué bueno. Hermosa la comarca, amo este lugar. Disfruta con nosotros aquí en Para Contarte Mejor. Acordate que todos nuestros contenidos los puedes ver en www.unicacontenidos.tv. Entra, que tenemos de todo. Y tengo una sorpresa para darte, tengo una re buena noticia. Voy a mirar a Juan Carlos ahora para darte esta re buena noticia. Pablo De Glantoni es un cineasta súper conocido acá, ha ganado muchísimos premios. Para mí es un placer tenerlo en Única Contenidos, pero su serie maravillosa que ha ganado premios, va a estar en www.unicacontenidos.tv. En un ratito te voy a mostrar de qué se trata. Ahora nos vamos a un corte y enseguida volvemos con muchísimo más para contarte mejor.